Muy buenas noches, está tu presentadora para Latina Role Models y esta noche tenemos a... Mariangi Rosario. Mariangi es mi mejor amiga. ¿Desde hace cuántas horas? Unas 4 horas, no, un poquito menos, pero sí, no. Somos best friends. Mi amor por Mariangi creció, eso fue un amor a primera vista. ¿Tú te acuerdas cuando nos conocimos, Mariangi? Así mismo es. ¿Cómo tú dijiste? ¿Tú no te acuerdas cómo tú me dijiste? ¿Qué yo te dije? Tú me dijiste... Yo te vi cuando entraste y sabía que hay algo especial en ti. ¡Qué bello! Bueno, aparte de los ojos de ella, que sabemos todos que son cautivadores, pero de verdad, cuando nos vimos por primera vez hubo esa conexión especial. Es magnetismo. Así mismo. Y nosotras hemos tenido la entrevista de la entrevista que ustedes se la perdieron, así que vamos a tratar de replicarla. No sé cómo va a salir, pero bueno, ahí vamos. Mariangi, esta noche es acerca de ti. Solamente de ti. Muchas personas conocen y te ven en los medios, te escuchan en la radio. Sin embargo, pocos conocen la Mariangi que yo tuve la oportunidad de conocer detrás de las cámaras. Así que aquí le vamos. Cuéntame, ¿de dónde vienes? Soy de Puerto Rico, nací en Ponce, Puerto Rico, pero viví muchos años. ¿Ponce es Ponce? Ponce es Ponce, pero me crié en Aibonito. Debo decir que mi hometown es Aibonito, Puerto Rico, y viví muchos años en el área metropolitana, aparte de unos cuantos más en Isabela, Puerto Rico. Así que si me preguntas... ¿De dónde soy en Puerto Rico? Siempre respondo internacional en Puerto Rico. Sí, pero te sientes de ahí bonito como tal. ¿Cuántos años estuviste entonces en Puerto Rico? Bueno, estuve toda mi vida en Puerto Rico. Llevo unos 10 años, 9 años y un poquito más aquí en la Florida Central. Así que ella no quiere decir su edad. Ella es bella. Ella tiene un tacto hermoso, pero yo no tengo filtro. Cuéntame acerca de Puerto Rico. No entendí lo que quise decir, pero bueno, ustedes sí. Cuéntame acerca de tu educación. Pues mira, me gradué de comunicaciones en la Universidad Sagrado Corazón, luego de haber estudiado también un minor en periodismo en la Universidad de Puerto Rico, y toda mi vida he sentido en mi corazón que nací para hablar, que soy comunicadora. ¿Cómo sabías? Porque... Lo sabía porque mi papá era maestro y sentía una admiración más allá, ¿verdad? Los padres para nosotras las chicas son como estos únicos príncipes azules, y cuando él hablaba, yo recuerdo que mi atención hacia él iba mucho más allá. Y le preguntaba y él me enseñaba cómo debo hablar, cómo comportarme con el público, cómo hacer un paneo visual mientras le hablo a un público. Así que comencé a desarrollar ese interés. Yo necesito esas clases. Te voy a hablar un poquito de eso más tarde, pero comencé a desarrollar ese interés por comunicar. Y en mi corazón siempre ha estado el comunicar buenas noticias. Buenas noticias. So, ¿esa era la meta? Esa era la meta. ¿Tuviste la oportunidad en Puerto Rico de trabajar en los medios? Pues mira, trabajaba para cuando comencé a trabajar como pastora, en el 1900, Dios mío. Dios mío. Ok, muchos sí, años continuamos, atrás. Continuamos. Literalmente sentí, ¿verdad? Y voy a utilizar un lenguaje muy mío, así que yo espero que pueda ser entendido, pero sentí una misión muy particular y un llamado de parte de Dios de trabajar con la mujer. Quiero recalcar que cuando eso ocurrió, todavía yo era una jovencita con muy poca experiencia, pero sí tenía el corazón para las cosas de Dios. Así que... sentí un enamoramiento, así como tuve contigo, con la mujer y sus procesos de vida. Y literalmente fui llevada a un pueblo en Puerto Rico, Isabela, Puerto Rico. Bello, precioso, las playas hermosas. Hermosa. Uh-huh. Allí viví mis pasados 18 años estuve en Isabela. Y allí conocí muchas mujeres que entendí que estaban en un momento de vida que necesitaban una palabra que las sacara tal vez de aspectos religiosos y las llevara a reconocer y abrazar su identidad y a lograr hacer grandes cosas como mujeres de Dios, pero en diferentes ámbitos. Y esa fue mi misión de vida. Antes de tú llegar a esa misión de vida, estabas en las corporaciones. Así es. So, ese es tu background. Habla un poco de eso. Pues mira, mientras estudiaba, me convertí en representante de ventas de una compañía y comencé a escalar, ¿verdad?, algunas posiciones, así que me tocó cubrir el mercado, en el mercado farmacéutico me tocó cubrir el mercado del Caribe. So, me pasaba literalmente viajando hacia las islas del Caribe, Aruba, Curazao, San Martín, Barbados, San Tomás, San Croix, hermosos lugares. Iba a trabajar y a representar esta compañía farmacéutica y a abrir mercados para que nuestros productos también pudieran llegar allá. ¿Tú sentías en algún momento que había como que algo que faltaba? Porque entonces el enamoramiento surge cuando sientes ese llamado. Claro que sí, en ese momento yo no tenía una relación tan íntima con Dios como la pude desarrollar un año después. Así que, como te digo, como toda mujer tenía sueños de crecimiento, tenía una visión profesional,
siempre he sido pues buena en el área de los negocios, así que, y me encanta la gente, así que siempre tenía trabajos donde me relacionaba con público, pero no fue hasta que conocí a Dios en otro nivel y dimensión que comencé a entender, ¿verdad?, cuál tal vez era el propósito de Él con mi vida. En ese momento todas las cosas lucían perfectas. Años después pude entender, atravesando por situaciones bastante dolorosas y que marcan la vida de toda mujer, ahí pude entender. ¿El dolor nos forja? El dolor nos forja definitivamente. En procesos de dolor es donde el carácter se manifiesta. Y cuando hablo de carácter no hablo de nada ofensivo ni de pelea, sino esa parte interior de fortaleza que te hace ser quien eres y manejar las situaciones con la fuerza que solamente Dios puede dar en medio de situaciones duras. La imagen que me llega a la cabeza cuando te escucho hablar de la mujer y la fortaleza es el hierro. ¿Cómo hay que forjarlo? ¿Cómo hay que darle cantazo, calor, para que quede bello y hermoso? ¿Te defines con eso? Claro que sí, totalmente. Abro mis ojos porque precisamente dentro de los proyectos que llevo a cabo y con esta misión de devolverle a la mujer la identidad. Esa palabra está conmigo desde hace muchísimos años, cuando entendí propósito, la palabra identidad fue la que marcó mi camino. Y precisamente en ese proceso he desarrollado algunos proyectos, ¿verdad?, para poder continuar contribuyendo a la vida de la mujer. Y el que tengo en la mano, que se llama Nosotras News, precisamente lleva por título Mujeres de Hierro. Y no lo habías visto, sé que no habías visto el título. Y precisamente viene con esa connotación. En los procesos de la vida se pueden comparar con estos momentos de fundición, de calor, de presión, donde somos forjadas, donde el carácter sale y donde definitivamente luego de atravesar el proceso te vas a dar cuenta que sale una nueva mujer, que una mujer más capacitada para manejar situaciones con una nueva identidad y con sueños de vida bien, bien orquestados, sale a través de esos procesos. Definitivamente pasamos por esos procesos, definitivamente la experiencia está ahí y es la que nos ayuda a ser mejor cada vez. Cuando tú miras hacia atrás, porque tienes empatía, definitivamente la empatía es la que te está ayudando a trabajar con las mujeres. ¿Cuál ha sido uno de esos procesos que tú has pasado por ellos que dices, wow? Y miras atrás y dices, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y definitivamente me está definiendo como soy, como mujer. Me encanta la palabra empatía, también guía mi path, mi camino. Y cuando dices eso, recuerdo que en muchas ocasiones dentro de mi rol como pastora, me preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿verdad? Cada cual se comunica con lo que entiende que es su Dios de una manera única, pero en mi caso, yo decía, ¿qué yo tengo que aportar verdaderamente a la mujer? ¿Por qué es que estoy tan enamorada de poder colaborar con la vida de la mujer? Cuando la realidad es que en el momento yo entendía que no tenía una experiencia de vida que pudiera aportar a la vida de la mujer. ¿Saben por qué digo esto? Porque hasta ese momento todo en mi vida era como que perfecto. Me había criado en un hogar de unos padres amorosos, todo había sido peaches and cream, había logrado muchas de mis metas en la vida, todo lucía perfecto, hasta que un buen día, dentro de un matrimonio de 16 años, descubro la infidelidad en mi hogar. Ya como madre de 3 hijas, ya con una congregación de sobre 500 personas, trabajaba en los medios, tenía un programa de televisión llamado Nosotras, Realeza Divina, trabajaba en la radio con nuestras cápsulas para la mujer, y en un de repente descubro que mi esposo me era infiel, un hombre bueno, amoroso, que amaba a Dios, que por muchos años me demostró mucho amor, pero que no supo manejar una tentación que surgió en su vida. Y cuando descubrí eso, literalmente, pues, te puedo decir, Damaris, que tuve una fuerza en mi interior tan grande que cuando mi esposo fue públicamente juzgado, yo me levanté en defensa de él. Algo dentro de mí me decía, ¿verdad?, y me hacía verlo con el corazón con el que Dios nos mira. Todos tenemos faltas, todos atravesamos por momentos de crisis, todos de alguna manera fallamos, pero el amor de Dios siempre permanece. Y yo, de alguna manera, no sé cómo explicártelo, te puedo decir que algo dentro de mí me hacía verlo con esos ojos y pude hasta defenderlo en el momento. ¿Has visto la película La Cabaña? No, no he visto la película La Cabaña. Pero tienes, cuéntame, que verla, tienes que verla. Es exactamente lo que estás hablando, el poder ver más allá del ser humano y entender la espiritualidad y tener el amor y la compasión. Ella es una mujer fantástica, definitivamente. Ella es una mujer fabulosa. Y entre ella y yo hay una conexión que maybe en un futuro trabajaremos juntas o algún proyecto habrá. ¿Quién sabe, verdad? Porque desde que nos conocimos ha sido un amor.
que yo la veo, ella me ve y no nos explicamos porque esta es prácticamente la cuarta vez que nos vemos, María. Así mismo, así mismo. ¿Qué aprendiste de este proceso? Porque de todo se aprende. Claro que sí. Y esto fue un calvario. Yo me tomo ese atrevimiento de decirlo. En algún momento yo voy a estar escribiendo, obviamente, mi historia de vida por muchas razones. He esperado muchos años. Mucha gente me ha preguntado. Soy editora de un proyecto. Escribo para la mujer. Así que tengo esa facultad de poder hacerlo. Pero este tema particular, en su momento, pues va a salir explícito de una manera que pueda verdaderamente aportar a la vida de la mujer. ¿Qué aprendí? Muchas cosas. Nunca tuve problemas con mi identidad ni nunca fui una mujer insegura de mí misma. Por lo tanto, entendí que la situación que viví no tenía que ver conmigo. Necesariamente, aunque sí en cierto sentido, no tuve esta escena de celos, pues que tal vez puede venir en la vida de una mujer cuando entiende que su esposo va a estar con otra persona. Pero sí entendí que la única persona que yo podía cambiar era a mí misma. Por lo tanto, en lugar de señalarlo a él o a la otra persona y de juzgarlos, decidí internalizar en mí misma y buscar en qué áreas de mi vida como esposa yo fallé. ¿Qué crecimiento mostraste en ese momento? Porque lo primero que uno hace, pero acuérdate, cuando señalas con este, los tres te señalaron a ti. Entonces tú tomaste la responsabilidad. Y esa es la única manera que uno puede crecer. Claro. Cuando uno toma la responsabilidad de decir, ok, no soy 100% responsable, pero como tú mencionaste anteriormente, fuera de las cámaras, ¿qué aporté? Porque si no, no había crecimiento, sino dolor. Claro. ¿Para qué sumirte en el dolor? Yo no les voy a negar que le di con el sartén en la cabeza muchas veces. Sería inhumano decir que no manejamos la situación con dolor, que no hubo lágrimas, que no hubo discusión, que no hubo, ¿verdad? Todo lo que trae una noticia como esa. Pero sí, ciertamente decidí que como la única persona que puede cambiar soy yo misma, analizarme qué áreas de mi vida yo aporté a que esta trilogía se diera y cómo yo podía crecer de esa experiencia de dolor que hoy me ha hecho ser una mujer más fuerte y con algo que aportar a la mujer de hoy. ¿Perdonaste? Ah, totalmente. Perdoné al punto. ¿Cómo sabes que perdonaste? Perdoné porque sí le di la oportunidad a mi ex esposo de trabajar consigo mismo y le dejé la puerta abierta de nuestro hogar. Tenemos tres niñas. Y cuando la familia es importante para ti, cuando vienes de un hogar donde todo ha sido paz, armonía, cuando tú ves que tus padres, luego de 65 años de casado, casi se aman, se cogen de las manos, se besan, se ven tan enamorados, tú dices, wow, la familia, el amor es importante. Así que decidí dar una nueva oportunidad, pero en el camino no se logró. Perfecto. Yo quiero anunciar que en los próximos 5 años, Mariangi estará anunciando, pues que bueno, estaba de vuelta al mercado. Definitivamente los pasados 10 años me he estado siendo una madre soltera y me he dedicado a desarrollar proyectos que ayuden a la mujer y me he dedicado a ser un modelo para mis hijas. Pero lo bueno es que ya es como el vino, así que no se preocupen. 3 años no son nada. Ya llegará el momento en que estemos listas para eso. Las mujeres que te miran y te admiran, estos son los últimos segundos que tenemos. ¿Cuál sería tu recomendación? Y con eso concluimos. Yo quiero dejarle saber a la mujer de hoy que su identidad, mantener su identidad de vida es muy importante, que ella es un ser único, especial, que no existe nadie como tú y que no tenemos que buscar fuera de nosotras lo que verdaderamente está dentro de nosotras. El tú valorarte a ti misma, celebrarte, amarte, admirarte, va a ser esa herramienta que te ayude a manejar situaciones tan duras como la que yo viví y muchas otras que puedan vivir. Así que ámate, acéptate y celébrate como mujer. No existe nadie como tú. Qué placer tener a esta diva. Te amo, mi amor. Ay, yo también a ti. ¿Nos podemos dar un beso en cámara? Sí. Claro que sí. Te bendigo a ti y a tu público. Y bueno, un gusto haber estado aquí contigo. Esta ha sido Damaris Ramos para Latina Ron Moros. Muchas gracias y buenas noches.